Pero es que es entendible, Nea. Yo me sentiría yo igual. Yo también. Claro. No he querido opinar más, yo no he querido opinar más para no meter cizaña. Y bueno, le empecé a decirse, o sea, que te debes de sentir solo, es que yo una le dije vaina a ella, así. Yo le dije, bebé, realmente aquí nos vale huevo a todos que le has hecho estrategia porque es normal. Literal. O sea, lo que la gente está criticando es las otras acciones, no lo tuyo, lo tuyo vale. Yo le dije a ella, yo le dije a Isa, Isa, puede haber sido mi nombre y me vale. Porque es que nada, es normal, es un juego. Total, no pudo haber sido el mío y yo estaba ahí como que poniéndole el hombro por si se sentía mal. A mí no me importa si hicieron complot contra mí, porque al fin y al cabo todas las semanas cogen gente diferente. Lo que quedó como fue... Sí, qué oso. No, y esta mañana yo me levanté, yo me bañé, ¿te acuerdas que yo te dije, bañate, no sé qué? Y yo salí, tipo, a esperar a Ornella para hacer el desayuno. Pero cuando yo fui a buscar el café, estaban Sebastián y Isabela. Gracias, mami, por el cafecito muy rico. Sí, gracias, Orne. Gracias, estaban Sebastián y... Dios le pague y ustedes me paguen a mí. Sebastián y Isabela estaban sentados en la mesa hablando del tema. Y yo, de bien metido, me senté al lado de ella a tomarme mi café. Y yo estaba callado al principio, nada más escuchando todo lo que decían. Sebastián le decía como que, no, mira, que yo te entiendo, porque yo en esa persona hubiese sido leal, no sé qué, eso y lo otro. Y llevaban rato hablando, porque yo en la mañana me levanté también. Dios mío, esta niña. ¡Niña! Así me siento yo cuando ustedes no me dejan hablar. Entonces, pues es igual que yo. O sea, llega un punto donde Sebastián le empieza a decir como que, no, tú deberías aprovechar esta situación y hablar con ella, solucionar. Y sale así como que yo no quiero hablar, o sea, en verdad no me gustó. Y yo como que llegué a un punto donde yo sentía como que... O sea, yo entiendo lo que dice Sebastián de que trate de conciliar. Pero por otro lado, yo decía como que no traten de tapar el sol con un dedo. Como que yo decía como que, hey, lo que fue estuvo mal. Y de ahí ella contó y me dijo a mí, yo a eso no lo sabía. Yo pensé que nada más era Marta que la había señalado. Ella me dijo, no, Julián y Mafe también la señalaron. Después ella me dijo, en el confesionario fueron y me volvieron a echar la culpa a mí también. Que todos le dijeron, señalaron a ella como que fue su culpa. O sea, todos hicieron telepatía menos ella. Lo que decía Marta ayer era eso. Entonces Marta decía, es que si Isabela no escribe nada, no se dan cuenta. Nosotros como que no. Eso me parece tan cínico. No se dan cuenta. Y lo juraba por Dios. Y por la mamá. Isabela se agotó temprano, yo dormí al lado mío. Y Julián llegó en la noche. ¿Y qué como le... a decirle que, ¿sabes cómo se sentía? Se sentía bien, que no sé qué. Pero eso fue, Isabela nunca se acuesta temprano. Se sentía mal la pelada y estaba como... Y estaba, wow. Y estaba como yo... Le dije yo aquí arriba, Julián, ¿te acuerdas de ayer? Y el perro, sí. Es que... O sea, no es el complot. Es que están llegando una persona y esa persona se siente mal. ¿Entendés? O sea, yo me sentía mal. Y esa persona, claro, fuera se de lo que se había hecho, lo hizo con una intención buena hacia ella. Y de... Grupo. Es que de grupo. Ella me dijo, grupo. Yo lo que estaba haciendo grupo era para protegerlos a ellos. O sea, ella está pensando en grupo, no individualmente. No, pero eso ahí ya. No. Pero es que en ese grupo son eso muy individualistas. Se rompió. ¿Qué? Sí, lo de uno como que lo que ayer entendió que el comportamiento de ellos había sido muy individual. Uy. Que no le gusta eso. Pero eso lo hemos sabido siempre. Ella. Que sintió que lo de ayer fue muy individualista y que ya entonces, que como a estas alturas van a ser así individuales cuando, o sea, como que al principio ya lo hubiese... A ninguno yo le ha importado ni nada. ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de Vix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa La Casa La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de Vix ya.